pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un buen cristiano. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 17. Una frase común entre la mayoría de la gente es la de ser un buen cristiano, lo cual no deja de ser en cierto modo un sinsentido, pues si eres un mal cristiano, lo mismo es que no lo eres. ¿Qué piensas tú? Un mal cristiano se supone que sería aquel que se dejase llevar, por ejemplo, de su orgullo, que intentase hacer valer su autoridad por la fuerza, que utilizase su ministerio en su propio beneficio. Se supone que sería un hombre vanidoso en sus quehaceres y que haría distingos entre sus hermanos en la iglesia, entre los miembros más humildes y los de más renombre, con cobarde, irónico, indiscreto, murmurador, envidioso, soberbio. Y aunque pudiéramos seguir así con una lista mucho más larga, lo vamos a dejar aquí. Ciertamente ningún cristiano de los que conozco es poseedor de todas estas lindezas. Pero si nos observamos a nosotros mismos con objetividad, podríamos afirmar que no se escapa nadie, pues todos, y digo todos, y yo me incluyo el primero, nos podemos ver reflejados en algunas de estas cosas. Claro que no en todas ellas y desde luego que no todo al mismo tiempo, pero deja que tu corazón se enfríe, déjate llevar solo un poquito por la corriente del mundo. Hoy una broma un poquito, solo un poquito, picante. Mañana toleras una palabra soez. Hoy piensas, bueno, yo me merezco esto, o tal vez un poco más. Y mañana toleras que se generen desigualdades que lastimen a tus hermanos. El que sabe hacer lo bueno. El caso es que si nos atenemos a esto escuetamente, no tendríamos que complicarnos tanto la vida, ni permitir, o peor aún, provocar con nuestro desdén que la vida de otros fuese tan complicada como en ocasiones lo es, simplemente porque aunque sabemos hacer lo bueno, no siempre lo hacemos. No siempre sobrellevamos los unos las cargas de los otros, ni soportamos cada día las flaquezas de los débiles. Y reitero que esto es algo que vivo en primera persona. No sé si pensaréis que soy una especie de mal bicho, pero todo esto en cierta medida o ha estado o lucha por estar en mi corazón, lo cual me lleva a depender de Dios y de su gracia y su misericordia cada día de mi vida. Sí, amigo mío, pecamos, y pecamos más de lo que pensamos, pues nunca tenemos ni la sabiduría ni el dominio propio necesarios para poder salir limpios y vencedores de todas las trampas y engaños que el enemigo pone a nuestro paso. Juan, el discípulo amado ya en su vejez, dejaba unas palabras no solamente de ánimo para quienes, como yo, no siempre somos buenos cristianos, sino de gran enseñanza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué difícil es reconocer nuestro pecado.
y sin embargo, cuánta sanidad hay en ello. Sabemos que reconocer nuestros errores es bueno y que traerá sanidad, pero nos cuesta hacerlo. Y ser un buen cristiano, ciertamente, puede que no sea tan difícil. Piensa en ello. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 17. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.